Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Escudriñando la Historia. En el día de hoy tenemos un programa muy especial, tengo un invitado muy especial, maestro Juan Escamilla. Maestro, mucho gusto, ¿cómo está? Todo bien, gracias. Maestro por la Universidad Autónoma Metropolitana y profesor de la Escuela Normal Superior de México. Orgullosamente yo he egresado de esa institución. Y bueno, tenemos un programa muy especial. Recuerden que la temática de este programa es seguir el programa de estudios 2011 de Historia. El día de hoy me toca el programa de Historia Universal con el tema Renacimiento y Humanismo. Para eso tenemos al maestro Juan Escamilla, que nos va a ahondar más en el tema. Recuerden que en las aulas a veces no es muy corto el tiempo que tenemos nosotros como maestros para ahondar en ese tipo de temas, y pasa lo mismo con Historia de México, que son temas más extensos. Maestro, bien, el tema Renacimiento-Humanismo, ¿qué le parece? Definimos primero cuál sería la diferencia entre Renacimiento-Humanismo, surgen en la misma época, en épocas distintas. Vale, es muy buena pregunta, porque a menudo se sobreponen los conceptos. En realidad, Renacimiento haría caso a una autoproclamación de la misma época, ¿no? Y el humanismo es posterior, de hecho es una categoría bastante moderna para referirse al periodo humanista. Podemos situar el inicio del Renacimiento en la crisis del mundo feudal, más o menos en el siglo III, en el siglo XIV. Es muy conocida esa época por las grandes pestes, ¿no? La gran mortandad, más o menos un quinto de la población europea falleció, y a partir de esa crisis las ciudades europeas se convierten en refugios y de hecho empiezan un crecimiento económico muy potente, y ahí es donde podemos situar el Renacimiento, sobre todo en las ciudades italianas, en el norte de Italia y en España, ¿no? Eso es muy importante. O sea, España es una de las cunas del Renacimiento que a menudo se olvida, de hecho es dejado a un lado desde Burckhardt, un historiador de hace tiempo. Pero bueno, entonces el inicio es la crisis del feudalismo, el surgimiento de las potencias italianas, la concentración del poder en España, sobre todo con los reyes católicos y todo esto. Y el fin del Renacimiento sería la gran crisis del siglo XVII. Hay una guerra de 30 años, toda Europa entra en choque, una gran mortandad, y ahí empieza lo que conocemos como racionalismo, el empirismo, la solución de Descartes, que ya es posterior al Renacimiento. Ahora, ¿cuál sería la diferencia con el humanismo? El humanismo es una parte del Renacimiento, de hecho la parte final del Renacimiento. Muchos autores le llaman Renacimiento tardío, como el declive del Renacimiento. Okay. De hecho, las grandes obras que conocemos artísticas del Renacimiento pertenecerían a la primera fase, más o menos el siglo XV, y el humanismo ya pertenece al siglo XVI, sobre todo con autores como Montaigne, ¿no? De 1570 más o menos. Ahora, temáticamente, ¿cuál es la diferencia? El Renacimiento empieza con, como su nombre lo indica, un intento de vuelta, de observancia a la realidad clásica, ¿no? De la antigüedad. Aunque hay que hacer un matiz, no es tan... el feudalismo acaba aquí y empieza el Renacimiento, ¿no? Ya desde el siglo XIII hay un rescate muy importante de Aristóteles, ¿no? Por autores como Averroes, Maimónides, cosas por el estilo. O en la cristiandad, Aquino, Santo Tomás de Aquino. Pero bueno, en el siglo XV hay una explosión en Italia, sobre todo en las artes, por ejemplo, en la arquitectura, en la pintura, en la escultura. Y posteriormente empieza la literatura a formarse, ¿no? Dante, Petrarca, perdón, Garcilaso de la Vega en España. ¿Y cuál sería la diferencia sustancial con el humanismo? El Renacimiento se plantea como un espectador de la naturaleza, y el humanismo tanto es espectador, el hombre es espectador de la naturaleza, pero también se observa a sí mismo, ¿no? Empiezan las reflexiones sobre la condición del humano, en realidad, ¿no? Y, por ejemplo, los ensayos de Montaigne, en el humanismo ya, hablan sobre las pasiones, el control de las pasiones, que fue tan caro en el mundo antiguo. Se hablan bastante libres, ¿no? La cuestión de la sexualidad,
de la gula, ¿no? Montaigne, uh-huh, autofustigándose por comer mucho, etcétera, ¿no? O sea, esa sería la diferencia. En un momento hay una contemplación de la naturaleza, incluso una imitación de la naturaleza, se conoce ese nombre como mímesis, y posteriormente empieza un periodo de rompimiento donde el humano se empieza a observar a sí mismo, así como observa la naturaleza, ¿no? Entonces, renacimiento temprano, renacimiento tardío, y ahí situamos al humanismo. Una pregunta, ¿el renacimiento fue un peligro para la política de esa época? Todo lo contrario, lo que conocemos como monarquías renacentistas, o posteriormente se le llama absolutismo, ¿no?, es el surgimiento de los estados en Europa, ¿no?, los protoestados. Incluso un dato fundamental, el renacimiento rescata el derecho romano para fundamentar los estados modernos, uh-huh, e incluso inventa la diplomacia como un concierto de estados, ¿no? Aún, o sea, es un proceso bastante largo, ¿no? Lo que va a hacer las monarquías del Renacimiento es consolidar el poder de los monarcas, que anteriormente, en términos generales, se encontraba disperso en los señores feudales, etc., ¿no? O sea, hay un centralismo monárquico, sobre todo como reacción a unas rebeliones campesinas bastante, bastante fuertes del siglo XIV-XV. En Francia se les conoce como yaquerís, por ejemplo, ¿no?, o las rebeliones en Castilla, en España, y la nobleza se une a los reyes para aplastar las rebeliones campesinas y se centraliza el poder, ¿no? O sea, en realidad es el surgimiento del Estado moderno, todo lo contrario, el Renacimiento sirvió a la política, no fue una amenaza a la política. De hecho, una de las claves del Renacimiento es el mecenazgo, ¿no? O sea, príncipes de la iglesia, príncipes políticos, jefes de repúblicas, apoyando, patrocinando a artistas. Porque se dice que, bueno, el Renacimiento surge con el propósito de erradicar todo el control político que existía en Europa, ¿no? Entonces, por eso fue mi pregunta, que si fuera el Renacimiento, pues, un peligro para la política. Bueno, sí, queda claro, no hay que ver tanto lo malo, ¿no?, al Renacimiento como la política, sino cosas que no sabíamos, lo que acaba de decir a usted. Otra cosa, ¿en qué aspectos podemos ver el Renacimiento? ¿En qué ámbitos? Ya lo había dicho, en el arte, la literatura, ¿en qué otros aspectos los podemos? En el derecho, sobre todo, ¿no? O sea, el resurgimiento del derecho público, del derecho civil, o sea, la consagración de la propiedad como derecho único, ¿no?, que de hecho es el inicio de la modernidad económica, ¿no? O sea, los reyes no se pueden meter con la propiedad. Está el arte, está la literatura, bueno, el arte plástico, la escultura, la literatura, y la filosofía sobre todo, ¿no? Montaigne como el gran patriarca de la modernidad, que de hecho Descartes, el que le han adjudicado la filosofía moderna, se declaró admirador de Montaigne, ¿no? O sea, casi en todas las áreas del conocimiento y del ejercicio del conocimiento, el Renacimiento impactó. Con la salvedad de que el proceso ya venía desde antes, eso es importante, ¿no? O sea, no es una ruptura completa, sino más bien una radicalización de un proceso que ya venía, ¿no? De hecho, se le ha llamado Renacimiento del siglo XII, XIII también, ¿no? Uh-huh. O sea, en algún momento. ¿Tuvo alguna influencia para la cuestión religiosa de la época? Claro, de hecho, hay una comparación muy fuerte entre el siglo XVI y el siglo XVII, ¿no? Una historiografía bastante tradicional dice que el siglo XVII es una momento de apertura religiosa, ¿no? O sea, Descartes pensando, Galileo pensando, pero en realidad es al revés. El Renacimiento experimentó una tolerancia religiosa bastante, bastante amplia, ¿no? O sea, entre comillas todo, ¿no? E incluso los papas actuaron como mecenas. Julio II es el caso más llamativo. Y de hecho hay un intento de conciliación, ¿no?, entre el hombre, la naturaleza, Dios, o sea, no hay un rompimiento brutal. Es en el siglo XVII cuando hay una reacción eclesiástica con la reforma, la contrarreforma, la consolidación del Concilio de Trento, sobre todo, pero es hasta el siglo XVII, ¿no? O sea, cuando ya empieza las guerras de religión, por ejemplo, ¿no? O sea, se sitúa mucho la reforma y la contrarreforma en el siglo XVI, pero en realidad sus grandes efectos vienen un siglo después. Es complicado el movimiento, o sea, hay papas renacentistas, ¿no? O sea, sí, claro. ¿Por qué darle el término de humanismo? Ya respondió, bueno, un poco la diferencia entre el Renacimiento y humanismo, pero ¿por qué el término humanismo? Muy bien. El hombre se convierte en sujeto, ¿vale? O sea, como en la explicación de las cosas, ¿no? O sea, es un proceso muy largo.
el humano como tal empieza a explicar el mundo, ¿no? Es un proceso muy largo que culmina hasta la Ilustración, pero bueno, o sea, y el humano también se vuelve sujeto de sí mismo, sujeto de análisis de sí mismo. O sea, ya no solamente es explicado por leyes divinas o no sé, por providencias, ¿no? Sino también explicado por sus propias acciones. Por eso se le llama humanismo, o sea, el estudio del hombre por el hombre en todo caso. Sí, porque se decía que, bueno, anteriormente, durante la época de la Edad Media o la época feudal, digo, el centro del universo pues era pues Dios, ¿no? Sí. Entonces ya el cambio es totalmente radical, en el que el hombre se le da más importancia, en el que es un hombre pensante, en el que puede indagar, investigar. Sí, con la salvedad de que hay una reconciliación con Dios y el hombre, o sea, todavía no hay un rompimiento completo, ¿no? Todos sus autores no eran ateos, ni mucho menos, ni el propio Descartes va a ser ateo, o sea, el ateísmo es ya muy, muy entrado, ¿no? O sea, incluso el propio Spinoza, que a menudo se le ha nombrado como un pensador ateo, no lo era. No hay un rompimiento hombre-Dios, más bien hay un protagonismo del humano. De hecho, eso recuerda mucho a las viejas discusiones teológicas de la Edad Media, la libre elección, que estamos predeterminados o no. No, pero en realidad no hay un rompimiento completo. Y es que eso es, ¿no?, lo que se le da el énfasis. O sea, el Renacimiento rompió totalmente con la religión, ya separamos Dios del hombre y se terminó. Sí, sí. Entonces, qué bueno que lo aclara, porque bueno, es algo interesante, ¿no? Sí, cosas sí, que no sabíamos o no podemos también aclarar en clase. Sí, son largos los temas, ¿no? Bastante, bastante. Y de hecho quería hacer, el énfasis del humanismo sobre todo está en cuatro categorías, ¿no? La importancia del oral, lo particular, lo local y lo temporal. Es decir, ¿a qué se refiere cada uno? Exacto. O sea, por ejemplo, la importancia de la palabra, de la retórica, ¿no? O sea, siempre se contrapone la retórica con la lógica. De hecho, el siglo XVII es un siglo que intenta poner la lógica sobre todo. En el humanismo no, la palabra es muy importante. El estudio de cómo hablar, o sea, de lo que decimos, importa en dónde lo decimos. Lo particular, sobre todo, la casuística, es decir, juzgar a partir de casos particulares. Lo local, que somos particulares, o sea, que en pocas palabras, que no podemos comparar lo que está pasando en Europa con lo que está pasando en Nueva España, ¿no? O sea, que son realidades diferentes. Sí, claro. Y lo temporal es que hay cosas efímeras y finitas. Bueno, eso, un siglo después, se va a obviar por leyes generales. Lo quería explicar por lo que preguntaste, o sea, esto de el humano que puede hacer todo, en realidad es del siglo XVII. Las leyes generales, las leyes de la historia, las leyes universales surgen en el siglo XVII, cuando en el siglo XVI de hecho era más libre, había el debate, ¿no? Había la idea de que debatiendo se podría llegar. Y de hecho, el caso de Montaigne es muy, muy clarificante. Él mismo renuncia a la pretensión de leyes generales, ¿no? O sea, leyes que expliquen lo que pasa en Papúa Nueva Guinea y en Ecuador, ¿no? Porque dice, nunca vamos a llegar a un consenso, porque es importante la forma particular de cada uno. O sea, es una explosión de reflexiones, de debate, y le dan mucha importancia a la palabra, ¿no?, al discutir, que en el siglo XVII ya no. ¿El Renacimiento tuvo alguna influencia para la Nueva España que se consolidó ya mucho después? Todo lo contrario. El Imperio Español, no solamente en América, también en Asia, nace renacentista. Tú lo puedes ver en cómo están trazadas nuestras ciudades. Sí, claro. Son ciudades cuadriculadas, más no cuadradas porque no tenemos murallas, nada por el estilo. Puebla, ¿no? Que también es... Puebla, ¿no? Cualquier centro histórico de México, de Latinoamérica, es cuadriculado. Cuadriculado. Si tú vas a Europa y ves las ciudades, son laberínticas, ¿no? De hecho, en el siglo XVIII destruyeron los centros históricos para hacerlas así. El caso de París es el más... Bueno, en el siglo XIX, perdón. Hoffman, el barón de Hoffman, entonces. En cambio, nosotros no, o sea, la idea de ordenamiento de las ciudades es renacentista. Es como un ejemplo de que nacimos renacentistas. Y de hecho, una de las polémicas más importantes del renacentismo, la polémica de las casas Sepúlveda, si los indígenas tenían alma o no, en realidad, si podía haber encomiendas o no podía haber encomiendas, se da a partir de la realidad de Nueva España, ¿no? O sea, es un debate que se da en España, pero de las casas había estado aquí. Y es lo que te decía, la importancia de lo particular, de las casas defendía eso. O sea, que cada quien tiene sus propias tradiciones y que ya después Clavijero y todos ellos van a decir que aquí ya había existido cristianismo. Sí, claro. Toda la idea. Pero sí, en Nueva España es fundamental porque la forma de evangelización, la forma de conquista es bastante, bastante renacentista, ¿no? O sea, esto de feudalismo en la Nueva España casi no existe. Tú lo puedes ver en el arte, ¿no? Es el renacimiento tardío desde el principio. Sí, claro.
Bien, además de estas manifestaciones artísticas, ¿cuál podría ser, digo, ya comentamos la influencia que tuvo en la política, un poco en la religión, ¿hubo alguna influencia en cuanto a la forma del pensamiento de la sociedad? ¿El Renacimiento fue únicamente para las personas, un grupo específico, o fue para la población? Muy buena pregunta. De hecho, es un debate siempre en la historiografía hasta dónde llegan las obras de los pensadores. Sí, claro. Y una de las soluciones siempre es, la gente no leía. Había una gran población analfabeta, pero se leía en público, ¿no? O sea, uno que sí sabía leer, le leía a los demás. Más que esa salvedad, en realidad es una forma cotidiana de vida lo que podría afectar, ¿no? O sea, tú lo puedes ver en las experiencias en Italia, sobre todo en Florencia, donde hay una mayor permisividad de la vida, ¿no? O sea, el carnaval, por ejemplo, que es muy medieval, pero se vuelve una fiesta patrocinada hasta por las mismas repúblicas. Es decir, hay un relajamiento de la moral, en pocas palabras, ¿no? Por otra parte, cuestiones como la invención de la imprenta, bueno, la modificación de la imprenta por Gutenberg, cambia las cosas, ¿no? O sea, incluso si había gente que no podía leer, analfabeto, o sea, no les habían enseñado a leer, el mero hecho de que hubiera libros en la casa del vecino que sí sabía leer, es un cambio brutal. Antes nadie tenía libros, ¿no? Porque eran carísimos hacer un libro. O sea, nada más para imaginar, para copiar un libro tenía que haber 20 sacerdotes o frailes, uno dictando y los demás escribiendo. Uh-huh. O sea, imposible. Cambió la práctica cotidiana, sobre todo a partir de cómo se fueron sociabilizando los nuevos postulados de pensamiento, incluso los adelantos técnicos, ¿no? Incluso los viajes ultramarinos, claro, que es un invento del Renacimiento. ¿Qué inventos podemos destacar durante el Renacimiento? En primer lugar, la imprenta. No, o sea, eso cambió. Difundir las ideas, ¿no? Claro, claro. Y deja de difundir el surgimiento de una cultura escrita, que no existía. La Edad Media es bastante, bastante oral. Uh-huh. O sea, por lo mismo de la imposibilidad. A partir de la imprenta, con un periodo muy largo, se da el surgimiento de una cultura escrita, de una esfera pública, ya muy entrado el siglo XVIII. Pero bueno, dato interesante, Nueva España fue el primer lugar fuera de Europa donde hubo una imprenta. O sea, la trajeron los religiosos. No me acuerdo bien cómo se llama, pero el barco de tres mástiles, algo así, que permitió los viajes interoceánicos, cambió la realidad europea, ¿no? O sea, no hay que olvidar, y eso se me ha olvidado, que Europa era una parte, bueno, es todavía una parte geográfica muy chica de Euroasia. Uh-huh. Y durante casi toda la historia de la humanidad fue una región periférica de las grandes potencias, ya sabes, Persia, India, China, ¿no? O sea, en realidad Europa entró muy tarde a la historia, ¿no? A partir sobre todo del siglo XVII, XVIII. Uh-huh. ¿Y cuál es el momento cumbre de eso? Toda la plata, oro que salió del Imperio Español, ¿no? Eso cambió completamente la realidad europea, y eso no se hubiera podido hacer sin el surgimiento de estas tecnologías, de transporte sobre todo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, sí era una pregunta que yo quería hacer, porque se dice mucho que pues durante esa época, antes del Renacimiento, la gente no tenía derecho a leer, ¿no? A conocer libros de grandes filósofos, ¿no? Grandes historiadores, esto con tal vez el miedo de poner en contra de un gobierno, de una monarquía, ¿no? El que, a ver, pues si tal persona lee esto, bueno, va a ser una revuelta como tal. Con lo que pasó más o menos con Lutero, ¿no? Que, muy bien, sí. Digo, el no, miedo a... No tanto las monarquías, sino el control de la iglesia. Recuerda que el monopolio del saber en la Edad Media tenía la iglesia, no los reyes. De hecho, los reyes muchas veces no sabían leer, ¿no? La iglesia era quien coronaba, ¿no? a los monarcas. Sí, claro, aunque de repente había monarcas que deponían al papa y ponían su propio papa, ¿no? O sea, eso siempre fue una pugna bastante fuerte. Pero en sí el monopolio del saber lo tenía el cuerpo eclesiástico, ¿no? Y de hecho, la primera acción herética de Lutero, bueno, aparte de las 11 tesis y todo esto, fue traducir la Biblia al alemán, ¿no? A una lengua vulgar. Bueno, y un paréntesis, de hecho, ya las lenguas como las conocemos surgen muy tarde, ¿eh? Ya el siglo XI o algo así. O sea, antes había una mezcolanza de lenguas, ¿no? Pero bueno, sí, el intento de vulgarizar la cultura es parte del hombre renacentista, ¿no? De la idea. Ah,
Y ahorita que digo hombre renacentista, es importante. Esos, aunque fueran literatos, pintores, escultores, se dedicaban a todos. Por eso se llama hombre renacentista, ¿no? O sea, no es como ahora que el pintor solamente pinta, sino el pintor hacía catedrales y también esculpía, ¿no? Entonces, es... ¿Cuál era el fin de la, del renacimiento en la pintura? ¿Qué era lo principal que había que retratar? El hombre. El hombre. ¿No? O sea, de hecho, el desnudo es... Eso era imposible antes, ¿no? La idea de ver al hombre. De hecho, gran parte de la revolución pictórica tiene que ver con la anatomía, con el estudio de los cuerpos, sí, claro. ¿No? De los muertos, que en gran parte estaba prohibida, ¿no? Porque era descomponer o corromper un cuerpo. Pero bueno, o sea, simplemente para saber cómo pintar una mano había que ver los tendones y todas esas cosas, ¿no? O sea, Da Vinci y todos los grandes pintores a la vez eran forenses, ¿no? Así. Sí, porque había que, pues, esperar a que se oscureciera, rascar para poder estudiar el cuerpo. O robar cuerpos. A veces, exactamente, ¿no? Robar cuerpos. Bien, llegamos ya al final de nuestro programa. Esto fue Renacimiento Humanismo. Nuevamente, maestro, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. El tema de humanismo y renacimiento lo platicábamos hace un momento detrás de cámaras, pues es muy extenso, ¿no? Hablar específicamente pues de historiadores, ¿no? Que tienen distintas interpretaciones acerca de ese tema. Y bueno, y obviamente la interpretación de cada uno de nosotros como maestros del renacimiento. Entonces, un gusto tenerlo aquí. No, espero que pues lo comprometo a que me acompañe a otro programa más y así usted gusta, digo, por los tiempos. Sí. Hay temas infinitos que hay que tratar en las escuelas. Recuerden que el propósito de este programa es que ustedes conozcan un poco más de los temas que a veces no se llegan a terminar en el aula o quedan únicamente así estancados. Entonces, yo soy Alejandro Sevilla Galván, un gusto estar nuevamente con ustedes, nuevamente muchas gracias. Esto es de GES Media, a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6. Esto es Escudriñando la Historia. Hasta luego.